Bienvenidos al que busca encuentra. Bienvenidos a un programa de colección. Del ropero mágico les traigo las aventuras de Pipio. La última edición que se hizo de sus historietas. Está editado por la editorial Común. Y la verdad es que es un personaje que a mí me encantaba cuando era chiquito. Es un pollito antropomorfo que yo lo que me acordaba es que era sheriff. Que era un cowboy, una especie de western para niños. Pero resulta que cuando me puse a leer las historietas, faltaban muchas en esta edición. La verdad que una cantidad impresionante de historietas no están. Y fui investigando, y decidí hacer un spin-off de este mismo programa. Así que hacia el final vamos a inaugurar un spin-off y ahora te cuento lo que es, si no sabes lo que es. Como te decía, este programa me parece muy especial. Porque no solo me conectó con este personaje de mi infancia nuevamente, sino que me animó a hacer un spin-off sobre el universo donde transcurren sus historias. Por si no sabes qué es un spin-off, es cuando una historia sale de otra historia, digamos, ¿no? Como una mamushka, pero que no son iguales. Por ejemplo, Hijitus apareció por primera vez en las aventuras de Pipio. Después se hizo un spin-off que es su propia serie. Y una de las cosas que más valoro de Pipio y de todos los personajes de Manuel García Ferré es que son justamente personajes nacionales. Como ya habrán visto en este canal o en otras cosas que hago, siempre recalco y valoro lo nacional. No porque el extranjero no me guste, sino porque a veces lo que nos es propio es tanto más rico que lo que es ajeno, y no nos damos cuenta muchas veces. Por ejemplo, vemos El Señor de los Anillos, bueno, ahora ya está media vieja, pero y decimos, wow, qué paisajes, es impresionante donde se filmó, y vamos a Argentina y tenemos paisajes tanto o más hermosos que esos para hacer un montón de películas, si se pudiera. Por eso hay que apostar a lo nacional, al cine nacional, a la historieta nacional, a la literatura nacional, y después sí, buenísimo Hollywood, buenísimo el cine europeo, me encanta. Pero metámosle pata a lo nacional. Si sos artista, te invito a que le des duro y parejo para sacar adelante la cultura de nuestro país, que es hermosa, que es riquísima. Dicho esto, vale aclarar que Manuel García Ferré nació en Almería, España, pero se radicó acá en Argentina y dicen que es tan nacional como el dulce de leche, porque todos los personajes que hace son muy, muy argentinos. Desde que toma mate, después por ejemplo tenemos a Pucho que cantaba tango, que era el típico tanguero. Super Hijitus es de color celeste y blanco como nuestra bandera. García Ferré también es autor de Antiojito, que se hizo obviamente muy conocido, tuvo su revista propia hasta el año 2001, que la cancelaron porque el país cada tanto entra en crisis, nene, y se cae toda la bosta, se va todo. Así que la cancelaron. Pero era una flor de revista que nos acompañó toda nuestra infancia. A García Ferré muchas veces le dicen el Walt Disney argentino. Cosa que está muy bien, por un lado, por la cantidad de personajes, historias, tramas que desarrolló a lo largo de tantos años. Hizo animación, hizo historieta, hay un montón de películas. Está muy bien, pero también estaría muy bien que alguna vez tengamos tanto amor por lo nuestro que digamos que Walt Disney era el García Ferré norteamericano. ¿Por qué no? Vamos a cambiar un poco el paradigma. Una vez que García Ferré se radica en Argentina, empieza a estudiar en la Facultad de Arquitectura y al mismo tiempo va con sus dibujos a todos lados tratando de que entre en alguna revista. En 1952, si la memoria no me falla, logra entrar a Villiquen, que después se va a volver su principal competidor cuando él mismo saque adelante el proyecto de Antiojito. Pero previamente a esto, García Ferré intenta que Pipio sea parte de una especie de fotonovela que se llamaba Chango. Era la historia de un nene que se encontraba con un pollito, Linchera, que en realidad se llamaba Munchi, o sea que el primer nombre con que conocemos a Pipio es Munchi, pero ahora en un ratito te voy a contar algo más sobre mi teoría al respecto. Algo que caracteriza a Pipio es que no salió del cascarón nunca, o sea,
una parte de su cuerpo salió del cascarón y otra parte no, y le quedó como una camisa. García Ferrer, que como ya dijimos, era una onda Walt Disney, pero de acá, hizo una animación muy, muy buena para su época y muy linda, que hoy está también en internet, la podemos encontrar, donde Pipío está naciendo. Y apenas nace, agarra su palito que estaba ahí esperándolo con su bolsita linchera y sale a recorrer el mundo. Esta característica de una vida errante va a trascender con el correr de los años en la historia de Pipío, más allá que él vaya cambiando. Una vez establecido en Villiquen, empiezan las aventuras de Pipío en una especie de rima con historieta, en la cual son anécdotas, como Pipío salva una ardillita, como Pipío salva unos pollitos que no son antropomorfos como él, de ser devorados por un zorro, y así varias historietas más, siempre con la estética o el estereotipo de un linchera heroico. Me olvidaba decir que esto de los pollitos que salva sucede en Villa Plumita, algo que quiero destacar para futuros videos. Bueno, después empiezan una serie de aventuras donde él hace un curso de sheriff por correspondencia y reemplaza al comisario de Villa Leoncia y enseguida se hace de amigos y de enemigos. Obviamente empieza la historia de Pipío a puro western. Pipío entonces pareciera dejar su vida linchera para pasar a ser el sheriff de Villa Leoncia. Sin embargo, a medida que van corriendo las revistas Villiquen, García Ferrer nos regala historias de Pipío como sheriff y al mismo tiempo historias de Pipío como linchera. Obviamente, pareciera dejar su bolsita linchera y tiene revólver, Colt. Otros personajes recurrentes son Ovidio, el caballo de Pipío que hablaba, Calculín, que antes se llamaba Formulín y era el niño genio, al cual Pipío lo salva en su primera aventura contra unos piratas, y por supuesto el villano Paco Pum. Una vez que García Ferré deja Villiquen, hace su propia revista, Antiojito, que va a tener mucho éxito, va a competir contra Villiquen, y toda la historia de Pipío es reeditada. Hay muchas aventuras que ya no van a estar en Antiojito, y se propone una idea de historia cíclica, es decir, que se vuelven a editar las mismas historias una y otra vez, pero se las cambia de manera tal que vuelvan a empezar. O sea, la última historieta te lleva directamente a la primera de nuevo. García Ferré vuelve a hacer esto en la revista Petete, y la última edición que decíamos, que es de la editorial Común, de Liniers, también genera esto mismo. En la primera historieta de esta edición aparece Pipío queriendo tomarse unos mates con sus amigos, con la gente del pueblo, que le pide que le relate todas sus aventuras. Entonces Pipío va a relatar todas, entre comillas, sus aventuras, y va a terminar en la última de ellas diciendo: qué ganas de tomarme unos mates con la gente de Villa Leoncia. Así podés volver a leer desde el principio todo de nuevo y todo de nuevo. La historia de Pipío, con todos sus capítulos, no solo los de la edición esta, es muy rica, muy larga, tiene mucho de western, tiene piratas, tiene nativos, pero también tiene otro tipo de aventuras, sobre todo con el progreso de la tecnología, siempre a mano de Formulín. Tanto avanza la tecnología que en un momento logran fabricar una máquina del tiempo y viajan al pasado. Esta historia, que es su primer viaje al pasado, porque después van a tener otro, comienza cuando aparece un niño en el centro cultural que había fundado justamente Formulín. Y el nene no sabía lo que quería estudiar, lo que quería seguir, pero es muy bueno en escultura. La primera escultura que vemos, y vemos de espalda para dejar más intriga todavía, es del papá de él, que no sabemos dónde estaba. El nene agarra la escultura con la mano y dice papitus, y enseguida nos enteramos que es hijitus, un hijitus muy distinto al que la mayoría conoce, por supuesto. Este viste de rojo, también tiene una galera descopada arriba,
y va a tener la particularidad de que esta galera esconde su corona. ¿Qué corona? La de Faraón. Porque era descendiente de faraones, y ahí nos enteramos también que Paco Pum, el villano, es descendiente de un usurpador del antiguo Egipto. Paco Pum va a intentar robarle la corona, en ese intento viajan al antiguo Egipto, y allí, después de varias desventuras, Hijitus primero, podríamos decirle, es coronado faraón. Este viaje en el tiempo es clave en la historia de Pipío. Un dato de color, Pator Usú, de Dante Quinterno, también era descendiente de faraones. Bueno, con el viaje en el tiempo cierra la edición de la Editorial Común, diciendo que Pipío tiene ganas de volver al presente a tomarse unos mates en su pueblo. Los villanos quedan varados en el pasado e Hijitus queda allá en el antiguo Egipto coronado como faraón. La Editorial Común decide darle entonces un cierre a esta historia y se vuelve cíclica para que puedas leerla una y otra vez. Pero las aventuras de Pipío en realidad continúan. Y el viaje en el tiempo en realidad es lo más jugoso de todo. Es lo que hace que hoy pueda anunciarte con mucha alegría un nuevo programa, un spin-off del que buscan vos. Así empieza este programa entonces, así empieza este spin-off del multiverso de García Ferré. Es una investigación, una hipótesis. Programa a programa vamos a ir viendo la historia completa de los personajes de Manuel García Ferré para poder ir reconstruyendo esta teoría. Cuando vuelven del viaje del tiempo a Villa Leoncia, Pipío, Ovidio y Calculín no encuentran las cosas como estaban. Todos están bajo el lavado mental de Lapachi o Parabrisas. Este villano no me parece que tenga tanto gusto como tenía Paco Pum, un personaje quizás mucho más interesante, pero sí nos da una pauta de que las cosas cambiaron cuando ellos volvieron de su viaje en el tiempo. Hay varios interrogantes en la historia de los personajes de García Ferré. Podemos encontrar el primero en Chango, que el personaje del pollito se llamaba Munchi. Podemos preguntarnos por qué de Munchi pasó a llamarse Pipío. Munchi no solamente estaba interactuando con gente de carne y hueso, sino que su tamaño era el de un pollito. Y el chango, el niño con el que interactuaba, era de un tamaño de una persona. Por lo tanto, era mucho más chiquito que el Pipío que va a venir a continuación. El primer Pipío que vemos en la revista Villiquen, entonces, es Lillera, igual que Munchi. Podemos ver que defiende a los demás. Tiene el tamaño de una persona, porque cuando salva a los pollitos de Villa Plumita, podemos ver que no son del mismo tamaño, son de la misma especie, pero uno es antropomorfo y el otro no es antropomorfo. Antropomorfo significa con forma humana, por las dudas. Y después aparece Pipío como sheriff, pero al mismo tiempo siguen las aventuras de Pipío como linchera, que es lo que veníamos diciendo antes. Al mismo tiempo de que Pipío sheriff manda a Paco Pum a Groenlandia, Pipío linchera está en una isla con monos. Entonces, ¿cuántos pipíos hay? Otra duda existencial en el asunto es, ¿Paco Pum, en teoría, y sus secuaces quedaron en el antiguo Egipto, o alrededores, exiliados? O sea que tendrían que haberse muerto en el antiguo Egipto. Pero, dos cosas, si es así, cuando Pipío vuelve al presente, la historia se reescribió. Es una nueva historia. ¿Y quién fue el villano en esos años? En los años no contados, en los años que Pipío estuvo en Villa Leoncia, pero con una historia reescrita y jamás contada. Después nos vamos a enterar que Paco Pum no murió en el pasado. Hay dos opciones. O pasó algo para que sobreviviera siglos y siglos y milenios, o de alguna manera logró volver al presente. El primer Hijitus también quedó en el antiguo Egipto, fue faraón, no sabemos cómo vivió, si murió, si no murió, o al menos todavía no lo he descubierto. Como ya te digo, esta serie de programas es una investigación, así que vamos a ir juntos en esto. Si vos sabes algún dato más, me lo dejás en los comentarios y seguramente lo agreguemos a los videos, los agregue a los videos.
Lo que sí sabemos es que el sombrero del primer Hijitus no parecía mágico. Sin embargo, tenía la cualidad de esconder una corona que era más grande que el sombrero. O sea que algo había en ese sombrero que quizás ese primer Hijitus no logró descubrir del todo. Y quizás no tuvo la oportunidad de conocer más sobre sus poderes. O sí, pero lo hizo en el pasado. Y si fue así, ¿cómo llegó ese sombrero al presente? ¿O dónde está? ¿O cómo se relaciona con el segundo Hijitus, que se viste de azul, que logró dominar por completo o amigarse con el sombreritus y volverse super Hijitus? Por otro lado está el tema de los nombres que van a ir cambiando. Tenemos a Munchi, que pasa a llamarse Pipío. Tenemos a Formulín, que pasa a llamarse Calculín. Tenemos, vamos a tener más adelante, esto no está en la edición de la editorial común, a Manuelo, que va a pasar a llamarse Perejil. Y tenemos a este primer Hijitus, que va a pasar a llamarse Gregorio. Así. Entonces lo que a mí me gusta suponer, o lo que me genera curiosidad para una investigación, es que se trata de un multiverso. Hay un universo que es el universo de Chango. Ahí vive un pollito llamado Munchi, del tamaño de un pollito común. Es medio antropomorfo, pero es muy chiquitito. Pensemos que al nene le llega a la rodilla. Después está el universo donde está el pollito Linchera, que tiene un montón de aventuras, salva una ardilla, salva a otros personajes, salva a los pollitos. Y termina, lo último que sabemos de ese pipío, es que termina en una isla rodeado de monos. Bueno, pero muchos dirán, ¿pero qué es un multiverso? ¿De qué me estás hablando? El multiverso, en otra forma de decir, es mundos paralelos. Sucede mucho en el universo del cómic. DC Comics lo hizo hace mucho tiempo, cuando se dio cuenta que tenía tantas historias de Superman, tantas historias de Batman y de los demás personajes que las tenía que ordenar de alguna manera. Entonces dijo, bueno, todas estas historias, las del primer Superman, son de Tierra 2. Las más populares de ese presente son de Tierra 1. Y así hizo miles y miles de universos. Marvel Comics, que podríamos decir la competencia, también tiene un multiverso. La mayoría de sus historias, sus personajes principales son de la Tierra 616. Después tenemos otros muy conocidos, sobre todo en la última década, como Miles Morales, que es un Spider-Man del universo Ultimate. El universo Ultimate tiene una característica muy particular, que es que sus personajes, cuando mueren, mueren de verdad. Así, Peter Parker de ese universo se muere y Miles Morales, un afroamericano, toma su legado como Spider-Man. Todo ese universo termina muriendo, salvo algunos personajes que se mudan a la Tierra 616. Perdón, el spoiler. Otra manera de pensar un multiverso es lo que pasa con Disney. No lo dicen de manera explícita, pero tenemos personajes como Mickey Mouse, que es un ratón antropomorfo. A su vez tiene un perro, Pluto, que no es antropomorfo, ni habla ni razona demasiado, al igual que la novia de Pluto y otros pocos animales. En cambio tenemos a Goofy, que es un perro antropomorfo que sí piensa, que sí habla, y no podemos concebir la idea de que el universo de Mickey Mouse sea el mismo universo de Tarzán. Todo sucede en Disney, eso está muy claro, pero no suceden en el mismo universo. Por lo tanto, Disney también tiene una especie de multiverso. En el planeta del tesoro podemos descubrir seres animales antropomorfos y personas conviviendo en un futuro. Así que podría ser que todo eso sea parte de un mismo multiverso. Pluto debería ser de otro mundo y no del mismo que Mickey Mouse. Es como un perro no evolucionado o directamente una raza distinta. Bueno, de paso no digan nada, pero les paso un chivo. Mi próximo libro es Crónicas del Multiverso. Es sobre todos los personajes de Mundo AP, que es lo que yo hago, van a estar en ese libro, no te lo pierdas. La investigación empieza así. Munchi es el pollito Linchera, entonces de Tierra Cero. Multiverso García Ferré,
Tierra Cero encontramos al pollito Munchy que interactúa con personas de carne y hueso. Quizás, no lo sabemos, vamos a investigar, sea el mismo universo que el Arguirucho, en el que el Arguirucho interactúa con la Sole en su última película. ¿Podrá ser? En Tierra 1 tenemos a Pipío, que sería el Munchy de Tierra 1, que es un lichero heroico, que va salvando a otros y termina en una isla con monos. Por el momento no sabemos más nada de qué pasó con ese Pipío de esa tierra. Tierra 2 es el universo de García Ferré, entonces en Villiquen, pero no de Pipío Lillera, de Pipío Sheriff. Sucede al mismo tiempo en que en la tierra anterior Pipío está con sus aventuras de Lillera. Y podemos suponer una Tierra 3 donde suceden todas las aventuras de Antiojito. Si todo esto fuera así, y estoy dispuesto a comprobarlo, Hijitos 1 es de Tierra 2. Se viste de rojo, tiene un sombreritus que para mí es mágico, pero él no terminó de descubrirlo. Lo único que logró fue esconder su corona adentro y se fue al Antiguo Egipto y no supimos por ahora más de este personaje. Por otra parte, en Tierra 3 está el alter ego que se llama Gregorio, que nunca descubrió el sombreritus, pero que se hizo amigo de Pipío, viajó a Egipto y logró también convertirse en faraón. Como ya se imaginarán, el sombreritus mágico de Tierra 3 fue encontrado por un niño pobre que vivía en un cañito, al que le vamos a empezar entonces a decir Hijitus 2 sería, se viste de azul y llega a conocer tanto a su sombrero mágico que logra volverse Super Hijitus, cosa que el Hijitus de Tierra 2 no sabemos si lo logró. Pero amigos míos, esto es solo la punta del iceberg. Hay un multiverso de García Ferré por descubrir y disfrutar juntos. Así que si te quedaste con ganas de saber más de toda la creación de García Ferré, además de ir ya a comprarte o a pedir a tu moto delivery de confianza las historietas o lo que quieras, atenti porque en días, horas, minutos ya largamos el segundo programa de este spin-off. Esto va a ser como una mezcla de busca-encuentra con Multiverso García Ferré. Y se viene el programa del Multiverso de García Ferré, una investigación para que vos y yo hagamos juntos. No te olvides de darle like, compartíselo a la gente que le puede interesar, suscríbete que me ayuda un montón y no te olvides de poner la campanita, que es la que te avisa cuando subo un nuevo video. Gracias por estar.